Buenas tardes, queridos estudiantes, les envío un fraternal abrazo. A continuación voy a hacer la retroalimentación de los talleres 1 y 2 planteados en la metodología Aprende en Casa. ¿Qué son los organizadores gráficos y para qué nos sirven? Entonces, en la retroalimentación y este video les voy a explicar de qué se trata. Bueno, como siempre acostumbramos, nuestro finalmente para la clase de hoy es reconocer y hacer uso de los organizadores gráficos como herramienta de estudio y como técnica de comprensión e interpretación. Bueno, las líneas de tiempo, los diagramas de flujo, los mapas mentales, los mapas conceptuales, son algunos de los organizadores gráficos que se usan con más frecuencia. ¿Nos sirven para qué? Para presentar y representar una información de manera clara y sencilla. Los organizadores gráficos son una gran herramienta para hacer simple lo complejo. A continuación se plantean y se explican las características de cada uno de los organizadores gráficos, los cuales hemos abordado dentro del salón y nuestros procesos de aprendizaje. ¿Cuál es su estructura y cuál nos sirve, cuál debemos usar de acuerdo a la información o los datos que queremos graficar o representar? Bueno, tenemos la línea de tiempo. Este tipo de organizador gráfico nos permite mostrar y esquematizar hechos relevantes en la historia a través de unas fechas. Por ejemplo, en las asignaturas sociales, si ustedes quieren mostrar qué pasó y en qué momento se dio la independencia de Colombia a través de una línea de tiempo, lo pueden hacer perfectamente. Las infografías. A través de este tipo de organizador gráfico presentamos una información de una manera visualmente que sea agradable. En una infografía se resumen los datos y muestra a través de imágenes que sean fáciles de asimilar e interpretar. ¿Cómo hacer una infografía? Paso 1. Selecciona el tema de tu interés o el de tu necesidad. Aplica también para imágenes gráficos que vayas a plasmar en esta. Organiza la información de manera adecuada según la importancia de lo general a lo específico. De esta manera, relaciona la información. Diseña. Selecciona colores, imágenes, gráficos que mejor se adapten a lo que quieres mostrar. Fortalecer tus competencias, usa el mapa mental, el cual lo hemos abordado en las clases de lenguaje y de literatura para fortalecer la comprensión de cada uno de los procesos planteados. ¿Qué son, para qué sirven y cuándo usarlos? Son herramientas que, como les he dicho, sirven para plasmar de manera gráfica el planteamiento de cualquier tema. ¿Cuándo usarlos? Cuando necesitemos mostrar de manera gráfica un planteamiento de un proceso específico. Recuerda siempre que es más fácil para el cerebro retener información que comprendemos. Mezcla colores con imágenes. Esto es sencillo, pero muy eficaz. Bueno, a través de la elaboración y el planteamiento del taller 1 y 2 de Aprende en Casa, quisimos nosotros y quise yo continuar con el proceso que estábamos realizando en el colegio, que es plantear las propuestas y los procesos que estábamos dando a través de organizadores gráficos. En este caso, el mapa mental, ¿sí? Entonces, yo les planteé. Y aquí tenemos las competencias específicas, que era conceptualizar información a través de esquemas y de representaciones mentales. Explicar diferentes problemáticas de su contexto a través de esquemas y representaciones para permitir dar cuenta de situaciones cotidianas. Y integrar estas prácticas de convivencia adecuadas que siempre están establecidas dentro de nuestros procesos de convivencia. El desarrollo del taller se planteaba un organizador gráfico y una prueba de comprensión. Lo primero, pues, siempre ustedes saben que para mí es muy importante que ustedes conceptualicen a partir de unas ideas, que ustedes clarifiquen estas ideas a través de unas palabras claves y características claves. Una técnica de estudio que les planteé también en un enlace de YouTube era los organizadores gráficos. Entonces ustedes debían realizar un mapa mental de acuerdo a una información que les brindaba y un enlace que les llevaba a una información de la UNICEF sobre el coronavirus. También se planteaba una propuesta
frente a un texto donde se buscaba era fortalecer la competencia de interpretación para continuar con nuestros procesos para la prueba saber y nuestros procesos de interpretación, que ustedes saben que siempre lo realizábamos dentro del salón. Entonces es importante la lectura y el desarrollo de estos. En el taller número 2, nosotros planteábamos también lo mismo, desarrollar los procesos a través de organizadores gráficos en nuestra competencia acá también era lo mismo, seguir conceptualizando esta información a través de esquemas mentales. En el segundo taller planteábamos una guía de ortografía. Es muy importante la ortografía en el momento de escribir y redactar textos, porque ya saben que nosotros desarrollamos un taller de redacción donde se evidenciaban las dificultades ortográficas de algunos y el ejercicio es importante para seguir identificando las falencias que nosotros podamos tener. Entonces, había un organizador gráfico donde estaban las reglas del uso de la C, la S, la Y y la Z para seguir fortaleciendo estos procesos y mejorándolos. Había un test para que ustedes desarrollaran y evidenciaran, digamos, las dificultades que tenían frente a los procesos de ortografía. Entonces, el taller I1 y I2 lo que pretendió fue seguir con los procesos que estábamos llevando dentro de la clase para que continuemos con ese fortalecimiento de nuestras competencias. Hola, queridos estudiantes, les envío un fraternal saludo, esperando que se encuentren bien y resguardados en cada una de sus casas. La idea de este video explicativo es continuar con los planteamientos y las proposiciones que se hacen en el desarrollo de cada una de las competencias. Lo que se busca es seguirlas fortaleciendo y continuando con el proceso que estábamos llevando en el colegio. Para mí es muy importante que ustedes manifiesten cualquier inquietud que tengan frente a ellos, frente al desarrollo de los talleres y las actividades que vamos a seguir proponiendo. Por favor, usemos la plataforma de Genosoft como puente de comunicación asertiva. Si no lo pueden hacer, busquen otras estrategias, pero siempre busquen no quedarse con las dudas y siempre estar tratando de buscar cómo fortalecer de pronto las inquietudes o algunas dificultades que se presentan. Sobre el desarrollo de los talleres, pues es lo mismo que veníamos trabajando en nuestros procesos académicos. Y continuamos aquí desarrollándolos en los talleres. Espero se encuentren muy bien. Por favor, desarróllenos de una manera honesta y dedicada. El compromiso debe seguir. Yo estoy aquí para fortalecerlos y para continuar con esto que estamos llevando.